a tu lugar. No te bajes de ahí.
a tu lugar. Súbete bien a tu lugar. No te bajes. A tu lugar, no te bajes. Esto es quieto, fuera de vista. Voy a hacer cosas en la cocina, en lo que se quedan solos allá. Voy a verificar rápido. A tu lugar.
verificar que estén en su lugar. Ok. Y me voy a la cocina en lo que le cambio las colchonetas a las perras y lavo trastes. Que se queden ahí en su lugar. Estoy lejos. Bueno, no tan lejos, pero por lo menos algo. Alcanzo a ver, pero sí les tengo que ir reforzando ahorita. Ya después no se les refuerza con la voz, pero ahorita sí les tengo que reforzar. Thank you.
sí. A tu lugar. Ahí no importa que se pongan a jugar ni que se sienten, que se echen, porque no los dejé realmente en una orden de quieto. El quieto es que echado se tiene que quedar echado. Ahí lo que tienen que... Mira, vale. Que se mantengan en la colchoneta. O sea, se pueden echar, se pueden dormir, pero que les digas quédate ahí en tu lugar y ahí que se queden, o sea, arriba de la colchoneta. ¿Ok? Se te desconecta la computadora. Bueno, luego otro día. No te metas, digo, no te salgas. Me quedo por una sudadera. Muy bien. Oh, No, todavía no. Vengan acá, ven. Ahora sí, muy bien. Eso es, corazones. Ay, qué guapo está mi bebé. Eso es. Ven, a tu lugar. Córrele, córrele, a tu lugar. Eso, a tu lugar. Eso. Ahí, ven. Ven, a tu lugar. Ahí, no te bajes, no te bajes. A tu lugar. Los puedo llamar, no te bajes. Los puedo llamar. No, a tu lugar. Los puedo llamar, felicitar y luego lo volverlos a poner ahí. No. A tu lugar. Ahí levanto la voz porque como les hice como juego, pues obviamente van a creer que ya vamos a poder jugar todo el tiempo, entonces le levantas un poco la voz. Y ya. No. No. Te bajes. La baluchas. No, tú no. No, es que no quiero que se vea él. Alguien se escapó a mi recámara, hizo pipí. Ahorita.